Era Pitágoras el que decía que de un triángulo rectángulo los dos lados más pequeños eran los catetos de pueblo. Por lo tanto, por esa regla de tres, la hipotenusa, que es el más largo, tenía que ser de la capital. La hipotenusa. ¿Te has parado alguna vez a pensar que la palabra hipotenusa tiene las mismas vocales que la palabra hijo de puta? Hijo de puta, en Sevilla. Y eso, esas son las reflexiones del hombre lengua, esa es una de ellas. Cuando estoy en el Capitol, en Barcelona, los días 27, 28, 29, viernes, sábado y domingo que viene ya, ahí en la sala Pepe Rubiano, cuidado, un respeto, ¿eh? Ahí estaré con mis reflexiones del hombre lengua a las 10:30 de la noche. El viernes y el sábado y el domingo a las 8 de la tarde. Shh, vente para allá, quedan entradas poquitas, pero quedan. Vente para allá. Nos vemos, chulo.